Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos invitados muy importantes y bueno, justamente pusimos este video al principio para que haga esta pequeña introducción de lo que vamos a hablar a continuación. Primero, quiero darles la bienvenida y agradecerles muchísimo que estén con nosotros, tanto a Francisco como a Fabio. Muchísimas gracias a los dos. Muy buenos Gracias a días. ustedes. Muy buenos días. Bueno, señores, nosotros tenemos que hablar obviamente del trabajo que se está realizando y que se viene haciendo hace muchísimo tiempo desde Bomberos Voluntarios. Sabemos del trabajo arduo y de las capacitaciones que ustedes hacen año tras año. Este año 2024 seguramente es un año bueno, difícil, atípico para todos. Y queremos que nos cuenten un poquito de la realidad que está atravesando Bomberos Voluntarios en este año 2020, en lo que va del año 2024. Bueno, en este año sabemos que va a ser un año difícil. Venimos tratando de lograr la terminación del nuevo cuartel, que es nuestro gran proyecto. Si bien un año difícil, para nosotros quizás sea un año histórico, porque si logramos terminar lo que es el proyecto a mediados de año, quizás terminar ya con el cuartel y poder inaugurarlo. Así que eso sería, ya te digo, algo histórico para nosotros y por eso puede ser un año re importante, más allá de lo difícil que está y lo difícil que se nos viene haciendo, bueno, con la realidad que vivimos. Imagínate que Exacto. estar haciendo una obra de esta magnitud justamente en estos tiempos, donde nos corre la inflación, se nos cambian los precios, o sea, es una lucha permanente, realmente el esfuerzo que estamos haciendo es muy grande, desde el cuartel, desde comisión, desde el cuerpo activo y fundamentalmente desde el pueblo de Salto, que es en Exacto. definitiva el que nos está bancando, digámoslo así, ayudando con la rifa para poder lograr este gran Ahí objetivo. estamos viendo algunas imágenes. Estas son imágenes actuales, ¿sí? Sí, De cómo está en este momento la obra. la obra en sí está avanzada, te diría que estaríamos en un 85-90%, Ah, muy bien. o sea, está muy Muchísimo. avanzada la obra, por eso estamos con la gran ilusión de este año, quizás mediados de año. Nos está faltando el piso interior del galpón, que ahí se ve que falta Sí. terminar, pero después las grandes cosas de la terminación sería pintura, sería cielo raso de lo que es la parte de vestuarios. Si bien son terminaciones que llevan su tiempo, pero en lo que es la obra gruesa estaría muy avanzada. Ahora, es impresionante porque es como uno en la casa, ¿no? Cuando uno empieza los cimientos, las paredes, parece que todo va rápido, pero llega un momento que parece que cuesta más. Que no, que las terminaciones, que los Sí, detalles, sin que duda. no, esto es lo que hace que pareciera que no avanza y es un poco desespera, ¿verdad? Sí, exactamente. Como dijo Fabio, la verdad que más allá del año duro que estamos viviendo en lo económico, estamos poniéndole todo nuestro esfuerzo y en lo económico también. Y es como Claro. vos decís, la parte, digamos, lo que más cuesta ahora es la parte que no se ve, digamos. Exacto. Parte eléctrica, parte de cielo raso, parte de pisos internos, bueno, poner toda la parte de grifería y demás, que bueno, demanda tiempo y demanda mucho dinero. ¿Cómo hacen o cómo se manejan en este momento con la cuestión inflacionaria que estamos atravesando? ¿Cómo enfrentan en la porque es una mega obra, ¿no es cierto? La Sí. que bueno, la que iniciaron en su momento y como bien dicen ustedes, bueno, tal vez, si Dios quiera, este año sea el año donde se inaugure, ¿no es cierto? Porque ya hay un porcentaje bastante importante de que avanzó la obra. Pero bueno, ¿cómo enfrentan esta situación? ¿Cómo se manejan? Bueno, económicamente nos estamos manejando, o sea, ya te digo, nuestro principal ingreso es la rifa Sí. anual, y eso va destinado al mantenimiento del cuartel en general y a la obra. Claro, porque hay que recordar que en paralelo hay que seguir manteniendo el cuartel en el que están trabajando actualmente. Obvio, y O el sea, son tema, dos obras en paralelo sí, prácticamente. el cuartel hay que hacer mantenimiento normal y para el funcionamiento, el mantenimiento de los vehículos, bueno, lo que es todo lo que sean sueldos, de la gente que está Sí, en la claro. guardia, todo se nos fue aumentando. Hoy con cambiar dos gomas de un camión nos cuesta un montón, hay que comprar una batería, o sea, entonces, bueno, obviamente que se nos desfasó el tema de los costos del mantenimiento del cuartel. Y a su vez también se nos viene corriendo siempre todos los costos de la obra. Uno decía, ¿cómo hacemos económicamente?
Y como hace todo en su casa, sí, o sea, tratamos de administrar de la mejor manera el dinero que tenemos, el dinero que nos ingresa, tenemos algunos subsidios. Eso iba a preguntar, ¿tienen algún subsidio a nivel nacional o provincial? Tenemos un subsidio a nivel provincial, nacional, los subsidios evidentemente con toda la inflación y todo quedaron atrás. Claro, no sé. Y no se actualizaron, al ritmo que va el costo, digamos, para el mantenimiento del cuartel. Y el costo que se nos hace cada vez más pesado y más cuesta arriba para terminar la obra. Pero bueno, tratamos de administrar la mejor forma los fondos que tenemos y consiguiendo fondos. De hecho, bueno, un poco lo que vamos a hablar ahora es el tema de lo que viene, que es este bono que salió, para explicarle un poco a la gente. Que justamente es un paliativo que tuvimos que recurrir porque al desfasaje de los costos para terminar la obra, tanto como para mantener el cuartel, en este hueco que nos queda del final de la obra, de la rifa 2023 al inicio de la rifa 2024, bueno, nos quedó un bache que... ¿Es la primera vez que recurren al bono? ¿A un bono de esta manera? Sí, de esta manera, en esta etapa sí. Normalmente nosotros con la misma rifa y los subsidios lográbamos estos 3 o 4 meses que no tenemos ingreso, lográbamos solventarnos. Lo que pasa es que la inflación nos comió eso. Claro. Y entonces nos complicó un poco, más allá de también del esfuerzo que estamos haciendo en la obra, ¿no? Que nos lleva. ¿Trabajan ustedes, por ejemplo, o tienen la posibilidad, tal vez por ser una entidad como es Bomberos Voluntarios, con, por ejemplo, cuando tienen que hacer algún pedido o alguna compra grande de insumos, ya sea para el cuartel que están usando o de materiales para el nuevo cuartel? ¿Logran esto de que le congelen el precio o eso ya no se logra más? Mirá, está como todos, o sea, como cualquier empresa, como cualquiera que va a comprar, es difícil que te congelen precios, es difícil que te mantengan precios, pero bueno, por ahí va la parte donde yo te digo que trabajamos mucho en la parte administrativa para lograr con la menor plata posible, lograr los mayores beneficios, y sí, entonces nos preocupamos mucho en buscar, fundamentalmente con lo que respecta a la obra, buscar precios, pedir cotizaciones, tratar de congelar los precios con adelantos, con, bueno, siempre tratamos de buscarle la vuelta, como si te estuvieras haciendo tu casa y buscas todo. Bueno, así es como estamos trabajando para poder llevar adelante la obra. ¿Y con respecto a la mano de obra también? Con respecto a la mano de obra, igual buscamos presupuesto, hacemos cotizar a varias empresas y buscamos el mejor precio, la mejor calidad también. Claro. Siempre tratamos de trabajar con empresas de acá de Salto, en general lo hemos hecho todo gente de Salto, una cuestión lógica. También tratamos de comprar los materiales acá, pero bueno, hay veces que las diferencias de precios son importantes y bueno, tenemos que acudir. Lo más importante es poder lograr con la plata que tenemos, lograr terminarlo. Exacto. Pero exacto. Bueno, en eso sí trabajamos mucho en la parte administrativa para lograr ese aprovechamiento al máximo de los recursos que no son muchos. Que no son infinitos, son finitos. No, son finitos. Son finitos. Pero bueno, debido a eso es que viene este tema del bono, porque sí, se nos hizo un bache importante que nunca nos había pasado en general. Claro. Siempre logramos administrar y cubrir esos meses que no tenemos ingresos por la rifa, pero bueno, en este caso tuvimos que recurrir a esto y otra vez a recurrir a la buena voluntad y a la colaboración de la gente del pueblo, ¿no? Bueno, Francisco, contanos un poquito con respecto a este bono. Digo, bueno, ¿cuántas cuotas son? ¿Cuánto vale este bono? Si todavía tenemos tiempo o hay bonos todavía disponibles para poder adquirirlo. Bueno, les comento un poco. Este bono salió a principio de mes. Salió, ya está en la calle. Es un bono muy simple. Mostralo. Es un bono muy, muy sencillo. Son 3 cuotas, es un bono que sale 15.000 pesos. Bien. Se puede hacer en 3 cuotas, se puede pagar de contado. Y bueno, tenemos obsequios a partir de el 31 de enero. Los sorteos son en enero, febrero y marzo hasta que salga la nueva rifa. Bien. Bueno, los obsequios son órdenes de compra de 1.000.000 pesos, de 500.000 pesos un segundo premio. Bien. Y un obsequio de pago contado de también 500.000 pesos. Esto, repito, es hasta marzo, hasta que vuelva a salir la rifa, que con esto nos ayuda a seguir, digamos, con la obra, como decía Fabio. Exacto. Bueno, esto que decía, entonces, ¿esto va todo destinado, absolutamente todo lo del bono, a la obra únicamente, o también se va a utilizar para, bueno, mantener durante estos 3 meses lo que es el cuartel que está en funcionamiento ahora? La idea es destinarlo a la obra. O sea, si bien, haciendo un punto aparte, el año pasado con la rifa anual
fue el segundo año que vendimos absolutamente todos los números. Nos han ayudado, la verdad que el pueblo de Salto siempre con bomberos se porta muy bien. Pero bueno, como dijo Fabio, no llegamos a cumplir con esta mega obra que es que estamos haciendo del cuartel. Y bueno, requerimos de este bono que también confiamos que se va a vender completamente. ¿Quedan muchos bonos todavía por vender? Quedan algunos. Nosotros calculamos que hay un 60-70% de bonos que ya están vendidos. Muy bien. Para eso pueden contactarse con miembros de comisión directiva. El cuerpo activo también tiene bonos, y los vendedores de nuestra rifa anual, que también tienen los bonos. Perfecto. Y asimismo en el cuartel también están los cuarteleros, nuestra secretaria, que también tiene algunos bonos ahí. Esto es interesante porque ustedes dan la posibilidad, que hoy realmente decir 15.000 pesos, realmente cuando uno va al supermercado o a cualquier lado a comprar, no es mucha la plata, 15.000 pesos, pero bueno, dan la posibilidad también de pagarlo 5.000 pesos por mes, 5.000 pesos en enero, 5 en febrero y 5 en marzo. Exactamente, que es muy accesible. Tratamos de hacerlo lo más accesible para la gente. De hecho, también lo hacemos con nuestra rifa anual, con el precio que podemos manejar, de darlo en varias cuotas. Terminamos entregando una casa hace poco menos de un mes con un valor de una rifa de, rondaba en ese momento los 24.000 pesos, o sea que era totalmente accesible. Absolutamente. ¿Cuánto hace que iniciaron con la obra del nuevo cartel, del nuevo cuartel? ¿Cuánto tiempo hace? Hace ya 4 años, ¿no? Sí, la obra del nuevo cuartel en realidad hace que se viene, o sea, esto empezó con la adquisición del terreno, ya viene hace más de 10 o 15 años. El proyecto hace mucho tiempo. Exactamente. Una vez que se consolidó el tema del terreno, se empezó con la obra, que eso fue el 2019, calculamos. Sí, 2019. En el medio tuvimos la pandemia. Sí, te iba a decir, porque también hubo un tema ahí que, bueno, nos frenó un poco a todos, digo, a todos como país, ¿no? Sí. Fue todo cuesta arriba porque hubo un montón de consecuencias, digamos, externas, claro, que nos fueron afectando. De hecho, yo, que hace muchos años que estoy en la comisión, cuando arrancamos con el primer proyecto, con la adquisición de ese terreno, ese lugar, íbamos muy encaminados. Después se cayó todo eso porque hubo el accidente de 11, trenes, el Estado tomó de vuelta posiciones, así que tuvimos que empezar de cero con todas las tratativas. O sea, fueron muchos años de solamente para conseguir el lugar. Claro. Y después, bueno, con la obra, y bueno, después las consecuencias estas de la pandemia, ahora la inflación que nos pasa por arriba. Sí, bueno, sí. Pero bueno, lo vamos tratando de empujar de la mejor manera posible. Es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo uno tiene que sobreponerse a todas estas circunstancias. Si ustedes tienen que hacer un balance de todo este tiempo, no pueden creer, me imagino, todo lo que te ha pasado, como, ¿no? Que a veces no te parás a pensar todo lo que venís lidiando, luchando. Sí. Uno, la ambición de lograr el cuartel, de tener ese lugar, de ponerse un objetivo, de ponerse un objetivo, sí. que es un objetivo, y en este caso que es un objetivo que es un bien para todos, porque sí, obviamente, me imagino que va a cambiar también obviamente en la comodidad del sistema operativo. Sí, a ver, ahí decimos de mega obra, tampoco que es una mega obra, es una obra grande, importante, pero no tiene más que las condiciones necesarias, claro, para el funcionamiento óptimo de lo que es la emergencia. O sea, vamos a tener una disponibilidad de móviles por lo grande que es el garaje, entonces de una salida rápida. Hoy, y iba a preguntar, tenemos, ¿la salida? Está interesante esto que están haciendo, sí, ya abrieron calle. La salida tiene salida hacia las vías, hacia la avenida y también hacia la calle Alsina. Bien. O sea, tenés para todos lados, podés salir con la emergencia. Siempre lo hemos hablado, el lugar elegido para el cuartel es un lugar muy muy, muy estratégico. Claro. Si lo mirás desde un avión, es el centro de Salto, tenés salidas rápidas por avenida a todas las rutas, claro, acceso rápido por las avenidas también hacia la parte urbana. Claro, porque donde quedó el cuartel ahora es bastante difícil, más incómodo, ¿verdad? Hoy, el cuartel es un lugar muy complicado, convengamos que es un cuartel que ya tiene muchos años. Sí, claro. Los espacios son chicos, la salida es chica, salís de pleno centro de Salto con camiones que son muy importantes ahora. Tenemos la mitad de los camiones o de los
vehículos acá y otro tanto en el camping, o sea, también implica una salida, cuando demanda un camión que está en el camping, implica también un movimiento que se retrasa la salida. O sea, obviamente que va a ser muy beneficioso, sí, claro, el cuartel nuevo, y también la parte de comodidades, vestuario, equipamiento. O sea, va a ser todo mucho más rápido, más cómodo, y vamos a poder cumplir con lo que bomberos tiene que cumplir, que es la emergencia, de una manera mucho más óptima. Exacto. Hoy, ¿cuántas personas están dentro de bomberos voluntarios? No, bueno, en el cuerpo activo, sí, mira, creo que son algo de 43, 44. Claro. Normalmente, sí, sí, sí. No sé el justo. No, pero bueno, alrededor de... Digamos que tenés el cuerpo activo, tenés aspirantes, tenemos a los niños también en la, sí, escuelita. Bueno, eso implica también hoy un costo importante en equipamiento, en ropa, en capacitaciones, claro, que cada vez es más intenso el tema de capacitaciones, porque aparecen elementos nuevos que hay que saber usar para la emergencia, situaciones diferentes de emergencia. Entonces siempre uno tiene que estar, la capacitación es permanente. Claro. En los bomberos que ya están, digamos, en el cuerpo activo y que están capacitados, siempre tienen que ir avanzando en capacitaciones, y después tenemos siempre el ingreso de aspirantes y la escuelita, donde permanentemente tenemos que estar siempre invirtiendo en que se capaciten y en que se preparen para el funcionamiento, sí, sí, de bomberos. Esto es continuo, permanente, no, continuo. No termina nunca. No termina nunca. Hablábamos, ¿no?, de los subsidios que bueno, tienen de Nación, bueno, cómo los acompaña provincia, cómo los acompañan a nivel local, en la municipalidad, digo, porque lo hemos estado en algunas notas donde hablan de gestiones, por ahí de gestionar algunas cosas. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Bueno, sinceramente, muy apoyado por el municipio. De hecho, el playón que hicimos el año pasado por medio de un subsidio nacional fue tramitado por medio del, claro, del municipio, sí, 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 el cual nos ayudó muchísimo, nos aceleró bastante la obra y bueno, fue algo muy importante. Todo ese playón que se ve afuera, la parte externa, digamos, fue gracias a ese subsidio nacional. Sí, era algo que no lo íbamos a poder hacer y teníamos idea de hacerlo con Pedregullo. ¿De eso hablamos? Ese de playón. Eso está, ¿de qué lado? Del lado de las vías. Del lado de las vías, exacto. La salida de atrás, que es la salida que vamos a tener hacia la avenida directa. Bien, bien. Sí, sí, que tiene que ser. Está lindo, está amplio, ¿no? Está cómodo. Sí, sí, además, mucha comodidad. Y ahí mismo, claro, ese playón va a un lavadero. Viste, nosotros siempre cuando venimos con los camiones, bien, hay que lavarlos, sí, y paramos en la calle. Hay que cortar la calle. Y no hay muchas comodidades. Bueno, eso es lo que te decía, que vamos a tener muchas comodidades. Está pensado, excelente, para eso. Lo que se ve allá al fondo es, sí, la parte de lo que se llama secadero, o donde van a ir con los... a ver, hay un problema cuando llega con los equipos, con, sí, humo. Es mucho el olor. Claro. Entonces, bueno, tienen que airearlo, colgarlo. Bueno, está preparado ya los lugares, lavadero para todo lo que es la ropa. Cosas que hoy, comodidades que no tenemos. Claro, que es imposible. Las vamos zafando como se pueda. Como se puede. Pero bueno, que ahora sí la vamos a tener. Bueno, ni hablar los vestuarios. Y la obra en sí está pensada para, hablemos de 50, 60 años, porque está pensado... Claro, eso es importante, ¿no? Proyectar... Está proyectada a muchos años. Inclusive, bueno, esta obra falta una tercera etapa, que es la parte, ajá, social, que iría sobre la avenida. Que también hasta está pensado, digamos, el lugar para hacer guardias permanentes. Estamos lejos. Bueno, hoy estamos lejos, piensa, pero viste que el tiempo pasa y va a llegar un momento que en un futuro quizás sea necesario una guardia permanente. Bueno, está pensado inclusive hasta ese punto. Me encanta, la verdad que es impresionante y es importante esto que hacen, ¿no? Pensarlo no de aquí a unos meses, sino de aquí a muchísimos años. También seguramente tienen en cuenta el crecimiento de la población. Por eso, en ese sentido, es lo que te estoy diciendo, que uh-huh, está pensado con eso, en 50, 60 años de futuro. O sea, esta obra va a seguir siendo de mucha utilidad, digamos. Totalmente. Y muy funcional. Y ha cambiado mucho la imagen de la ciudad, ¿no es cierto? Con porque esa zona estaba, ¿no? Sí, bueno, no tenía nada, ¿no? Ferrocarriles, estaba el galpón. Estaba el galpón, nada más. Un poco, bueno, sí, esto cambia un poco, mejora muchísimo también la imagen. Un poco la imagen, Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿tienen idea más o menos de cuánto se lleva esta obra? ¿O cuánto se llevó en dinero hasta ahora la obra? Ni idea, ¿eh? Sí, el número debe ser...
desorbitante. Sí, es muy grande. No quiero decir tirar un número, claro, porque no lo tengo en la cabeza, pero obviamente que... Me imagino proyecto, cuando terminen van a hacer ese balance, se van a querer morir. De proyecto, sí, proyecto inicial, fue ahora... Tenían un presupuesto y ahora tienen un presupuesto número, sí. Pero bueno, es mucho el dinero que se va invirtiendo. Nosotros teníamos una reserva, que era cuando se vendió la parte de lo que era los Q, ¿no? Exactamente. Que era lo que siempre tuvimos para encarar el proyecto, y con eso se encaró. Se administró de buena manera ese dinero. Totalmente. Tuvimos la suerte o la gracia de administrarlo de una manera, de invertir en dólares, cosas que nos llevó a lograr, más allá de todas las dificultades, sí, claro, de lograr llegar a este punto de cuartel. Imagínate que nosotros, cuando recién arrancamos el cuartel, iba a ser algo, el galpón para los camiones, nada más prácticamente. Claro. Era muy poco, y después pudimos ir avanzando y agrandando el proyecto. O sea, si bien estaba todo completo, no pensábamos hacer tanto. Nos falta la parte social, que es una parte importante todavía, pero que no implica el funcionamiento del cuartel. Bien, perfecto. Sí. Entonces, perfecto. Yo sé que cuando se termine esto, ahora, si Dios quiere, a mediados de este año, el cuartel va a funcionar en su totalidad. Me no encanta. Vamos a tener ningún problema, como pensábamos, íbamos a tener una parte acá o una parte allá, no. No. Vamos a estar ahí. O sea, quedaría operativo y tendríamos todo nuestro móvil, todo concentrado. Todo concentrado ahí, toda la guardia. Y me imagino que debe ser también importante y mejor para ustedes también, ¿no? Para el trabajo que hacen. Lógico, ni hablar. Obviamente, nosotros hoy tenemos móviles en el cuartel del centro, tenemos móviles en el camping también. Claro. Lo cual requiere también su mantenimiento y su gasto de energía y dinero, así que... la idea sería concentrar todo con este nuevo cuartel, concentrar todo acá. Sí, sí, utilizar de la mejor manera todo el funcionamiento. Bueno, está quedando hermoso, la verdad que es impresionante. Bueno, Dios quiera que tengamos, a mitad de año ya queremos decir, vamos a inaugurar. Sí, estamos muy ilusionados con eso. Ojalá Dios quiera. Obviamente que, viste, siempre hay trabas, pero bueno. Con todo lo que ya han pasado, esto es una más. Es arriba. Esto es una más. Pero yo creo que lo vamos a lograr. Absolutamente, yo creo lo mismo. Vamos a reiterar lo de los bonos, que es importante, y quiénes tienen este bono para que los podamos adquirir. Perfecto. El bono sale 15 mil pesos, se puede pagar de contado o en tres cuotas, con transferencia, con valores, no hay problema. Se puede adquirir miembros de comisión, bomberos. Vendedores, los mismos vendedores de la rifa tienen estos mismos bonos, y en el cuartel también hay, están los cuarteleros, nuestra secretaria, que también tienen bonos. Bien, y recordamos entonces a todos que es para seguir solventando los gastos tanto del cuartel actual. Exactamente, el avance de obra. ¿Sí? Hasta abril estimamos que ya estaría saliendo nuestra nueva rifa anual. Perfecto. Con los mismos premios, ya saldrá en su momento, sí. Pero la casa y los demás premios en los distintos meses. Ya la rifa se está trabajando. Perfecto. Terminamos con el lugar que teníamos, se completó de casas, digamos, el terreno que teníamos ahí. Ajá. Sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Sí. Bueno, este año nos toca adquirir un nuevo lugar, un nuevo terreno. Ah, tienen que cambiar ya de locación. Exactamente. Implica que también es otro tema, ¿verdad? Por eso se nos complicó un poco este año. Claro. Con la ¿Y ya saben más o menos dónde van a ser? No. ¿Dónde van a ser las próximas casas? Lo tenemos ahí, estamos cerrando, pero es un terreno céntrico, bastante céntrico. Bastante céntrico, siempre buscamos lugares que sean interesantes la rifa. Claro. Y bueno, indudablemente hoy todavía no tenemos exacto el valor de la rifa, pero seguramente va a ser accesible. Obviamente que va a ser un poco más, bastante más cara que la del año pasado, porque el desfasaje que hubo es tremendo. Pero bueno, vamos a tratar que sea lo más accesible, que la gente pueda seguir colaborando con bomberos. Dependemos de esa colaboración. Totalmente. De la gente. Así que bueno, vamos a hacer todo lo necesario para que sea accesible a la gente, que nos sirva a nosotros para poder seguir manteniendo el funcionamiento del cuartel y ver si podemos pegar el último empujoncito al nuevo cuartel. Así que estamos trabajando con eso. Yo creo que ya el mes que viene vamos a tener algunas novedades. Excelente. Sacando un poco la publicidad, y seguramente vamos a venir acá a contarte un poco
cómo va a ser la rifa. Excelente, bueno, me encanta. Chicos, la verdad que les agradezco muchísimo por toda esta información, todo muy importante, es interesante siempre conocer cómo se está trabajando, cómo están afrontando estas situaciones una entidad como Bomberos Voluntarios, y como siempre decimos, los apoyamos siempre, en este caso con un bono, y si no, bueno, ya esperaremos al momento de que sale la rifa anual, que también es muy importante, como bien explican ellos, bueno, dependen de las rifas de este bono para poder continuar, no solamente brindando el servicio que lo que brindan actualmente, sino también para terminar con la obra que tan importante y tan bien nos va a hacer a todos como sí. Ciudad. Así que muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, y ya saben, pueden adquirir su bono entonces, tanto con los vendedores de la rifa, como también en el cuartel, y es muy accesible. Sí, chicos, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, estaremos informando sobre rifa y demás acontecimientos en el correr del tiempo. Excelente. Dale. Nosotros nos vamos a volver a poner el videito y nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.